Buenas a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos al comienzo de una nueva aventura, y no es una aventura cualquiera, bienvenidos al comienzo del Let's Play de este maravilloso Shadow of the Colossus. Antes de comenzar, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y un verdadero placer pues, el comenzar este viaje con todos vosotros. Shadow of the Colossus, realmente un título que no necesita ningún tipo de presentación, un título maravilloso, un título que viene de la mano del Team Ico y de Fumito Ueda y que apareció en PlayStation 2 allá por el año 2005. Nosotros pudimos disfrutar de él aquí en el canal en el año 2013, hace ya casi 5 años. Y en este 2018, pues gracias a la gente de Blue Point Games, pues vamos a poder disfrutar de nuevo de esta aventura con un lavado de cara completo. Un título que se ve y se escucha espectacular y que nosotros ya tuvimos un pequeño adelanto aquí en el canal, ya que yo pude disfrutar de unos minutos, ¿no?, con el título durante la Paris Games Week. Y os digo que fue toda una experiencia. Título que forma parte, ¿no?, de este universo creado por el Team Ico y por Fumito Ueda, donde convergen, ¿no?, en cierta manera, pues Ico, Shadow of the Colossus y ese The Last Guardian. Y este Shadow of the Colossus realmente destacaría, sobre todo, ese aura, ¿no?, de tristeza, ¿no?, de soledad que tenemos desde el minuto uno, ¿no?, donde realmente estamos solos, nuestro protagonista Wander y nuestro caballo, nuestra yegua Agro, y estamos, vamos, completamente rodeados de soledad en un inhóspito y enorme lugar donde tenemos por delante la misión de eliminar a 16 colosos para intentar ayudar a Mono, que es esa joven que veíamos en la introducción. Vamos a dejarnos de parloteo, vamos a comenzar esta maravilla que es Shadow of the Colossus y deciros que realmente estoy pues, muy, muy emocionado de comenzar de nuevo esta historia aquí en el canal y sobre todo de compartirlo con todos vosotros. O sea que sin más vamos a comentar este viaje llamado Shadow of the Colossus.
as you hit, Aurel Yekvarol, Ikudu Ibikuka, Yulbzolu Ayonudu, Yulilo Kok, I use Yula Koldoloya, Olik Olazulam Kos, Ilzozeriku Atzoko. Amnos Cludu Laomism Wob was Uedulas also view ours is Israel. Ikola Lukizado U Lola Islis was Iuk Aumiz Kikil Uala La Kika. Dormi, Ifo. Aulu Yula. Ostu Hailwa, Wuki Waikwa. Ujis Yazuo, Tsudoko, Waj Nordekyo, Wuti Yula. I will thank you soon. Aulu Yuli, Yuizen, Dormi, killed. Izukumku. It is all of you, Iweriko. It's not all amuse. Alu Diklik, if the least to Izo. What's Mosu? It's Ua, Yula. Iweriko, Ors, Izo, Anaduku. You do. You bet, Zanada. Uko, Alt, was Mosus. Oh, you are there, Kranamsa. Was you are there.
as you have. Gnosis, Hiroya Yuran, Kaldu, Mukodo. Orlam. Yuandu was Nozmino, Yuyuyero, Woyua Awonshi. Orla, you do new. No cool. La parte donde llega. La parte donde llega nuestro protagonista y pone a Mono encima de la piedra me parece emocionante. Dios, con esa música sonando, un momento. Uff, que me pegó muy duro, en serio. Uff, tenía el cuerpo completamente. Buah, es que este juego es la leche, es que es simplemente increíble. Vale, estupendo. Lugares iluminados, sube la espada y mira hacia donde ilumina el rayo. Vale, pues ya veis, introducción, ¿no? Tratamos de... Hay una leyenda donde dice que en estas tierras, pues, existe un ser, Dormin, que, digamos, que controla el alma de los muertos. Nosotros llegamos aquí con Mono, nuestra chica prometida, como queráis llamar, para intentar... Intentar hacer que regrese su alma. Y para ello, por supuesto, hacemos un trato con Dormin. Tenemos que eliminar, pues, todos estos colosos que se encuentran en esta sala, 16 para ser exactos. Estas estatuas no pueden ser destruidas, pero si eliminamos a los colosos, pues estos ídolos, estas estatuas, pues caerán. Vale, creo que teníamos varios controles. A ver cómo era el clásico. Este es el moderno. Creo que la que... Vale. Con este... Uf. No sé cuál será uno mejor que otro, ¿eh? Vamos a ver el moderno. Por probar, ¿eh? Vale, a ver, moderno. Con este saltamos. Con este... Sí, bueno, puede que salga sea lo mejor. Este un poco más optimizado, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Agro, por supuesto, que Agro, vamos, es vamos, nuestro compañero infatigable. Y por supuesto, para que se muevan, tenemos que darle un pequeño toquecito, espolearlo. Y aquí comenzamos aventura con el primero de los colosos. Vamos a hacer como hicimos en el... Mirad esto, por favor. Mirad esto. Es espectacular, mirad ese suelo. Y es que yo tengo en mente, por supuesto, toda la grandísima mayoría que jugamos este título. Tenemos el título original, por supuesto, o incluso la versión de PlayStation 3. Pero ver este título, esa hierba, esas flores, wow. Simplemente alucinante. Mirad la distancia de dibujado, mirad ese cielo, Y eso que nosotros estamos jugando la versión de PlayStation 4 normal, ¿eh? En la Pro me parece que puede llegar a los 60 frames. Vale. Si utilizamos el botón central del mando de PlayStation, pues tenemos este mapa, ¿no? Donde podemos ver en plan cuadrícula, ¿no? Pues la zona donde nos encontramos. Y por supuesto, como nos dijo el bueno de Dormin, para saber por dónde tenemos que dirigirnos, tenemos que levantar la espada y dirigirnos hacia... Nos marca el haz de luz. O sea que nada, vamos a ir hasta allí. Y como os comentaba, la idea es, como hicimos en el Let's Play original, traer un vídeo para cada coloso. Es decir, esta serie van a ser 16 vídeos. Son 16 colosos, un coloso por vídeo.
Vale. Tranquilos. Tranquilos, vámonos. Vale, parece que tenemos que llegar ahí arriba. A la zona un poco de saltos. Vamos a hacernos un pelín con los controles. Vale. Nos cogemos. Podemos saltar. Saltamos y nos cogemos. Apretamos y saltamos más. ¿De acuerdo? Esa es un poco la norma. Vale. Hay que hacerse los controles porque, como os decía, puedes tener diferentes tipos. Creo que son tres tipos. Creo que es uno clásico. Creo que es uno como clásico adaptado y otro moderno. Nosotros vamos a jugar, pues, con el moderno. ¿De acuerdo? Ya que ha modificado ciertas cosillas. Seguramente lo habrán hecho más intuitivo. O sea que nosotros vamos a hacer eso. Es espectacular, sin duda. Es wow. Espectacular. El juego aparece el próximo día 7 de febrero, si no me equivoco. Pero nosotros, gracias a la gente de PlayStation, pues vamos a poder disfrutar de él unos días antes. Cosa que, por supuesto, agradezco muchísimo. Y le doy las gracias desde aquí a Sony. Mirad. Es eso, es algo marca de la casa, ¿no? Realmente. El sentido de se busca, por supuesto, en el juego. Sentirte pequeñito, sentirte minúsculo. Esa sensación de soledad, esa sensación de estar solo en el mundo. Junto a Agro, tú y Agro, solamente. Eso es algo bestial, bestial. Bien. Y aquí, queridos amigos y amigas, tenemos a nuestro primer coloso. Vale, tenemos o el arma, esa espada, o tenemos también el arco. Aquí podemos centrarlo. Vamos a sacar... Exacto. Mirad los pájaros encima de él. Mirad esa pared de roca. Por favor, tío. Qué bastada, tío. Mirad. Es que es muy vasto, tío. Sobre este juego, tío. Muy, muy, muy vasto. De acuerdo, pues... lo primero. Ahí, como veis, nos marca... Marca el objetivo. Nos marca esa marca que es importantísimo, ¿no? Para... Exacto. Vale, vamos a hacer lo que caiga. Todo con ciertas mecánicas, ¿eh? Vamos a subir por el pelo. Ellos van a intentar, por supuesto. Ellos van a intentar tirarnos, obviamente. Y nosotros tenemos que aguantar aquí. Vale, tenemos esta especie aquí de... Tranquilo, recupera. Tenemos eso que veis ahí, es estamina. Ese círculo amarillo es la estamina, ¿no? Lo que podemos cogernos. Y ahora vamos a subir. Este va a ser rápido porque es muy sencillito. Simplemente os hace un poco las veces realmente de tutorial, ¿no? Y si no recuerdo mal... Ahí, exactamente. El punto débil. Vamos a aguantar un poco. Porque ellos se mueven. No quieren que les hagamos daño, obviamente. Saben de sobra a qué venimos. Vale, vamos a... Estupendo. Importante el sonido que hace, ¿eh? Otro más y ya está. Se acabó, el primero.
Valle del Viaje. El primero. El primero de 16. Y el primero de los ídolos. Es como Dormin nos da una pequeña introducción, ¿no? Nos dice así. Tampoco diría pista, pero bueno, nos pone un poco en situación para el siguiente coloso. Bueno, gente, pues hasta aquí el primer capítulo de este Shadow of the Colossus. Una auténtica maravilla, un juego emocionante, un juego que realmente pues se convierte en arte, sin lugar a dudas. Este juego es a mi entender, a mis gustos personales, por supuesto, hablo desde mi punto de vista. Este título es un título increíble. Y este remake me parece un juego que los que lo jugamos y lo disfrutamos, tenemos que jugarlo. Y me parece un momento especial y magnífico para poder, para los que no lo hicisteis, de poder disfrutar de uno de los grandes videojuegos de la historia, sin lugar a dudas. O sea que sin más, vamos a dejar el primer capítulo hasta aquí, después de derrotar a nuestro primer coloso. 16 vídeos, 16 colosos de esta maravilla llamada Shadow of the Colossus. Por supuesto, estáis más que invitados a continuar nuestro viaje, a continuar nuestra aventura. Y os pediría que si os ha gustado el vídeo de hoy, pues lo apoyéis, ¿no? Con un buen like, pues como os digo, pues ayuda un montón y a vosotros no os cuesta nada, solamente un clic. Sin más, like y favorito si os gustó, dislike si no os gustó, en comentarios lo que queráis. Y nos vemos de nuevo en Shadow of the Colossus. Un saludo para todos, paz. Cuidado.